र्वेश्वरा य शम्भ शम् ヨーグルト Namaskaram a todos. La pandemia baila en todo el mundo y parece que la gente se acostumbra a la enfermedad y la muerte a su alrededor o incluso dentro de ella. Pero los ciclos de noticias hablan de varios otros aspectos. En diferentes partes del mundo, ves que la pandemia ocupa cada vez menos tiempo en los ciclos de noticias en las naciones. Bueno, en la India están sucediendo muchas cosas. En los Estados Unidos, por supuesto, sube la fiebre electoral, así que la... Gente como que se acostumbra a esto, pero que te acostumbres o no te acostumbres no es la cuestión. Lo importante es, aún así, mueren más de mil personas cada día en los Estados Unidos. Un número similar en Brasil, un número muy cercano en la India bueno y también se multiplica la India está haciendo más de un millón de pruebas al día y los casos positivos tomó más de tres meses llegar a dos millones de casos positivos pero el último millón ha ocurrido en 16 días, así que está creciendo exponencialmente. Afortunadamente, más gente se está recuperando también. Pero la recuperación simplemente significa ahora mismo que no murieron. No creo que haya una evaluación adecuada de si se han recuperado completamente, si se han vuelto a la normalidad. ¿Son todas sus funciones corporales normales otra vez? No creo que haya un indicador, nadie tiene el tiempo ni la facilidad para medir esas cosas ahora mismo. Así que a medida que avanza, necesitamos entender que el virus no es algo nuevo para nosotros. Periódicamente ha sucedido muchas veces. quiero decir, en la historia evolutiva del ser humano, ha ocurrido muchas veces. Bueno, estuve hablando con algunos científicos que están experimentando con varios tipos de virus, incluyendo el tipo corona pero no el que está causando la pandemia, sino con tipos de corona más benignos que ya están en el sistema humano y varias otras cosas. Así que lo que deduzco de lo que decían es, en muchos sentidos, la fuente de energía de la célula humana misma es del exterior, algún organismo microscópico o una... bacteria o un virus, se implantó en la célula humana y se convirtió en lo que hoy conocemos como mitocondria, que es la fuente de energía dentro de la célula, genera toda la energía. Entonces, ¿estamos separados de los microorganismos? No. Porque en realidad, de acuerdo con la ciencia moderna, si miras con suficiente atención a este cuerpo, no sabes qué es genética humana y qué son microorganismos. Todo está mezclado. Y casi el 30% del desarrollo de las proteínas que ha llevado a varias etapas de evolución dentro de nosotros y que nos hace lo que somos en este momento. Casi el 30% de esa evolución ocurrió debido a los virus. Así que digo, hay una esperanza, tal vez este virus te haga evolucionar. ¿Quién sabe? Yo lo he intentado, pero... Debido a, ya sabes, la ventaja del virus es, es microscópico, es decir, no lo puedes ver. Si vas por la calle y si yo vengo, oh, viene Sadhguru, inmediatamente finges. ¿De acuerdo? Porque no puedes ver el virus, no puedes fingir, él te ve tal y como eres. Yo también lo veo, pero... Ya sabes, no puedes fingir, no puedes engañar al virus. ¿No es eso bueno? Así que están sucediendo algunas cosas. La gente se frustra, se pierden empleos, más de 19 millones de empleos perdidos en la India. Casi el 25% de las pequeñas empresas están cerrando. Las consecuencias de esto serán enormes, masivas, en términos de economía, estructura social. Ahora la Organización Mundial de la Salud dice, oh, la pandemia debe terminar en 24 meses. Así que todas estas promesas de se acabarán en agosto, se acabaron en septiembre, se acabarán en octubre, no, no, en 24 meses. Yo lo he dicho desde el principio, de 18 a 24 meses es una posibilidad. Ahora están confirmando que podría terminar de pronto en 24 meses. O oh, no es que vaya a terminar, la habríamos superado en 24 meses. En 24 meses las estructuras sociales, el tejido económico de la sociedad podría estar hecho trizas. Pero tú podrías evolucionar, es una posibilidad. Son cosas terribles de decir en un momento como este, lo sé. Porque nuestra vida está estructurada así. El otro día estaba saliendo del lugar una ranita muy energética en particular. Una ambiciosa, ya sabes. Trataba de entrar a la casa. Bueno, no me molestan las ranas. No me las como, ya sabes. Pero no me molestan. Ni siquiera me molesta toda la conversación que hay por las noches. Pero no quiero que duerma en mi cama. Así que tuve que cerrarle la puerta. Pero pensé, viendo su energía y ambición de entrar, me recordó cómo hemos sido como seres humanos. Tal vez así es como evolucionó la vida. Ustedes, damas, ya saben, las ranas se han convertido en... Todo lo que se necesita es un beso. Así que, sin pasar por la etapa del mono, incluso si una rana se vuelve un ser humano, dentro de tres días estarás decepcionada. Ya sabes, esto está sucediendo. Así que estamos hablando de un mundo de ranas. croaks and leaps in ungainly haste upon the porch as i wonder what ordained purpose he is out to fulfill what froggy business or profession drives him <laughs> maybe in feverish hurry to his market place or an exchange or he may be the leader of a frog democracy or a monarch rushing to the parliament or his court. But he's alone, no courtiers or sidekicks. That cannot be even in the froggy world. One with such a significant voice must be of some importance, maybe a spiritual leader <laughs> or a religious head or is he a cursed prince waiting to be kissed by a lovely maiden <laughs> mr frog sets me off into seemingly endless pursuit of finding purpose for a froggy frog croak croak <laughs> bueno todos hemos estado, estado ocupados con nuestros Propios propósitos autoimpuestos. Algunas personas descaradamente tratan de cumplir su propio propósito en el mundo. Algunas personas consiguen la aprobación de Dios para todo lo que desean hacer, de una forma u otra. Todos han estado súper ocupados. Y hemos tenido al mundo zumbando. ¿Por qué zumbando? Lo hemos tenido rugiendo. Bueno, hoy en día como había una época en la que la gente hablaba del tiempo, ahora ya no se habla más, solo lo consultas por teléfono. No discutes con el vecino que parece va a llover hoy, va a pasar esto, va a pasar eso. No hay tal discusión, hay una dama ahí afuera. ¡Boom! Ella te dice. Así que las discusiones sobre el tiempo se han ido robadas por Google. Solía haber discusiones religiosas sobre la geografía del cielo y cuál será el alojamiento que obtendrás por el tipo de persona que eres, qué conseguiré y estas cosas. Estas cosas han disminuido, la gente se ha vuelto tímida para discutir esas cosas, aún así tienen aspiraciones, pero se han vuelto un poco tímidos porque incluso para ellos mismos suena estúpido. Así que se han vuelto un poco tímidos, pero no creas que se han ido las aspiraciones. Todavía mucha gente aspira a estar en un cielo más alto que tú. Siempre. Así que la única discusión es sobre economía. Vienen las elecciones, un poco de política, pero incluso la política está enredada con la economía. Así que una cosa sobre lo que hemos mantenido el acelerador es el motor económico. Rugiendo. Casi todo lo que ves a tu alrededor es comercio, comercio y comercio. Así que el comercio ha consumido la conciencia humana. Ahora este es un motor, este es un vehículo, donde los pies de todos sobre el acelerador están a fondo. Pero nadie sabe quién maneja el volante. Cuando mantienes el motor rugiendo, sin una mano en el volante, ya sabes, la siguiente curva es la última curva. Así que hemos estado así. Sé que es sumamente cruel hablar de esto en un tiempo como este, pero en un tiempo como este, si no lo usamos para la realización, cuando más dime, cuando estás rugiendo, ¿puedes pensar en ello? Porque si te detienes y piensas en eso, este tipo se te adelantará. Cuando estás de carreras, no hay tiempo para detenerse y mirar nada. Incluso si se te caen las ruedas, debes seguir en la carrera porque estás en una carrera. Ahora el virus ha puesto un alto a varias aspiraciones, aspiraciones humanas. Debes entender las aspiraciones humanas, excepto algunas fundamentales. Todas las demás son solo un drama psicológico que se representa en el mundo. Cada confusión sin sentido por lo que los seres humanos pasan deja huella en el planeta y se permite que se interprete de las maneras más destructivas. Así que ha llegado la hora de mirar esto. Pero, desde que llegó la tecnología de impresión, Sé que ninguno de ustedes está leyendo ya libros, estás mirando al Kindle o la pantalla del computador o del teléfono. Pero desde que llegó la imprenta y salieron los libros, los libros han dominado la conciencia humana. Los libros, no los cerebros, digo. La tiranía de los libros es de muchos tipos. Hay libros maravillosos, libros inspiradores, libros entretenidos, lecturas fantásticas. Pero muchos de ellos han sido una gran tiranía que domina la conciencia humana, que subyuga a los seres humanos de muchas maneras. El primer libro que se me ocurre es el libro de texto. Yo me escapé. Pero el libro de texto, aunque tortura a todo el mundo al principio, luego aprendes el truco. Todo lo que tienes que hacer es. solo tienes que memorizar el 10% del maldito libro. Entonces te liberará para pasar el siguiente año. Después de eso, nunca más tienes que pensar en ese maldito libro. Así que el libro de texto aprendemos a escapar. Nos movemos de año en año. No sé si aquí en Estados Unidos hacen esto o no. En la India siempre nos dijeron después de terminar el curso, es decir, terminamos este año, tenemos que pasar al siguiente. Una cosa importante que haces es llamar a alguien de una familia pobre que no puede comprar libros de texto y todos tus libros de textos debes... Nuestra casa debíamos empastarlos bien y averiguar el nombre del niño y marcarlos claramente con su nombre, su año y su colegio y todo. Y debías entregárselo apropiadamente. O sea, luce como un libro nuevo. Pero él no puede comprar un libro nuevo, eso es todo. Así que eso me daba un inmenso placer porque mis libros eran nuevos. Me daba un inmenso placer regalarlos, no horriblemente usados, todo el conocimiento exprimido, nada de eso. Yo regalaba libros frescos y nuevos. Tal vez aquí y allá, cuando me obligaban a estudiar en ellos, carabateaba algo en alguna página, excepto por eso, era un libro totalmente nuevo. Me daba tanto placer regalarlo a este niño, que lo valoraba inmensamente. Así que aprendimos a escapar de los libros de texto. Al principio parecía insuperable. Sí, cuando vas de tercero, cuarto, quinto de primaria, parecía insuperable. Parecía como alguna pared que no puedes cruzar. Pero luego aprendiste el truco. Hay atajos. No tienes que escalar necesariamente por encima del muro. Digo que incluso lo que está impreso en un libro de tercera primaria, créeme, aún hoy no has entendido lo que es... Hola. Aprendimos a encontrar un hueco en él y pasará al, al siguiente año y al siguiente año y al siguiente año. Así que dominamos cómo esquivar el libro de texto. Hoy en día... A lo mejor no hay un ser humano, tal vez hay unos pocos, muy pocos y si los hay. No hay un solo ser humano en este planeta que no pertenezca a alguna nación. Hubo una época, digo hace solo 100 años, había tantos seres humanos que no pertenecían a ninguna nación, migraban, simplemente vivían donde querían. No había ningún pasaporte, ninguna visa, ningún muro. La gente iba a donde quería y vivía. Pero ahora mismo no hay un solo ser humano, o al menos hay muy pocos seres humanos, que no pertenezcan a una nación. Si lo eres, es una cosa muy negativa. Eres un actor no estatal, significa, eres sospechoso de terrorismo. No eres un pastor, no eres un migrante, no eres un gitano, eres un terrorista. Eso es lo que significa no pertenecer a ninguna nación en este momento. Así que tenemos que pertenecer a alguna nación. La base de una nación es un libro, otra vez. Se llama la Constitución. Cada nación en su infancia comienza con grandes ideales y exuberancia. Un enorme enfoque idealista y exuberancia de una nueva nación. Después de algún tiempo, en gran parte, se vuelve un proceso restringido. Pero una cosa buena de la Constitución es, podemos enmendarla. Podemos encontrar fallas o limitaciones en lo que es y seguir enmienda tras enmienda tras enmienda. Después de unas pocas generaciones de enmiendas, bueno, no puedes reconocer la naturaleza original del libro, se vuelve así porque seguimos haciendo eso y entonces no sabes al final lo que se supone que significa ese libro. Y en unas pocas generaciones todos aprenden a explotar ese libro y a usarlo en contra de los demás. Así que esto continúa, así que aunque inicialmente en la naturaleza infantil, en las etapas infantes de una nación, es de gran inspiración y gran exuberancia de vida, Después de un tiempo se vuelve muy restrictiva. Pero en dos, tres, cuatro generaciones la gente entiende cómo escapar de eso. Lo mejor es que te conviertas en un legislador. Te eligen ahora las reglas. Las puedes poner de la manera que quieras. El siguiente libro que se me ocurre son los llamados libros sagrados. La misma palabra sagrado significa: no puedes cuestionar el contenido. Eso es lo que significa. No puedes cuestionar el contenido. Porque normalmente, en la mayoría de las culturas, el libro es: es la palabra de Dios mismo, sea cual sea el Dios en el que creas. Así que no está disponible para enmienda. No está disponible para ninguna crítica. No está disponible para ningún tipo de cambio. A menos que te unas a ese club privilegiado de personas, de hombres, no de personas. Las mujeres nunca han sido parte de él. Esa, esa clase privilegiada de hombres que, llaman, que llamas clero, si te vuelves eso, entonces tienes derecho a distorsionarlo de la manera que quieras. De lo contrario, cualquier cosa que digas sobre el libro podría significar un severo castigo o la muerte. Mira, una sociedad se vuelve civilizada solo cuando no haya persecución en términos de muerte, tortura, encarcelamiento, por criticar ya sea un líder o una religión o una figura histórica o un libro, un establecimiento global de este fundamento es lo que llamamos civilización. Porque, bueno, la razón por la que esto podría haber llegado es, hay aspectos de la vida. Que pueden no encajar en el sentido lógico de cualquier lógica básica de la que uno hable. Así que, de acuerdo, podemos dar el privilegio a estos libros de que no puedes cuestionar el contexto del libro. Si Dios lo dijo, alguien lo dijo, no lo cuestionamos porque no importa. Pero el contenido debe ser estar abierto a discusión. Si cuando el contenido no está abierto a discusión conduce a una sociedad tiránica, donde cualquier cosa que digas puede conducir a cosas terribles para los seres humanos individuales, y no le ha pasado a uno o dos, podríamos haberlo ignorado, si solo le hubiera pasado a un pequeño número de personas, le ha pasado a millones y millones de personas en este planeta, han perdido sus vidas en los últimos mil a dos mil años. Solo porque dijeron algo que alguien dice que no concuerda con el libro. Ni siquiera sabemos si ese hombre ha leído el libro en primer lugar. No lo sabemos, pero lo afirma porque ha entrado en el club de los privilegiados. Así que una vez que te mueves en esta dirección, por eso dije el libro, no el cerebro, porque tienes que renunciar a él. Tienes que subyugar la inteligencia humana a la información acumulada o a las ideas acumuladas de otro tiempo. Esto fundamentalmente está lloviendo solo para mí. Privilegios de ser un gurú, ¿ah? ¿eh? Solo para mí. De acuerdo. Todos ustedes están bajo un lindo sol brillante. Mírenme a mí. Tal vez porque estoy diciendo estas cosas sobre... Pero me alegro de que sean cotas de árbol, no de pájaro. Así que está bien. Ya verás. Lo que cae de esta clase de gente que toma esta posición, que pueden interpretar, distorsionar y demonizar las llamadas palabras de Dios que no pueden ser tocadas por nadie más. Eso me recuerda, no sé, la mayoría de la gente puede no haber oído hablar de esta película. De alguna manera, no sé por qué terminé en esta película, porque no era dado a ir a este tipo de películas, pero de alguna manera terminé allí, no recuerdo cómo. Había una película llamada Mirchi Masala. ¿Han oído hablar de esto? Usha habrá visto todas las películas del mundo, películas hindi. Si eres un Gujarati y estás en Estados Unidos, eso significa que has visto todas las películas hechas en Mumbai. Así que esta es una película de pequeño presupuesto, creo. Se llama Mirchi Masala porque la localización es en Rajasthan donde estas mujeres trabajan en las plantas de procesamiento de chile rojo, es decir, de cultivo para que llegue al mercado. Es una no es realmente una fábrica, pero Cientos de mujeres trabajan para sacar el chile en el sentido correcto porque en la India sabemos cómo hacer varios tipos de magia con el chile. No subestimen el poder de esta magia porque el poder de esta magia de la especia india no solo el chile, tantas otras cosas juntas tenían las lenguas europeas colgando, y eso se convirtió en la brújula de los marineros. Todos querían ir a la India, no por el oro ni por los diamantes, también habían oído hablar de eso, pero esa es la especia, porque solo imagina una cultura que no conocía ningún otro sabor, fuera de unos pocos sabores naturales de carne, esto y papas y sal, y de repente probaron. Mmm, masala. Esto se convirtió en la brújula de los marineros, la lengua. Todos apuntaban al este, a la India. Un tipo se equivocó y terminó aquí. Todavía llevamos a esa gente indios. Así que este Mirchi Masala es sobre este procesamiento del chile verde para volverlo se seca y se convierte en chile rojo. Es un proceso muy interesante, no voy a entrar en él, sin embargo. Así que en esta película había un bandido. Es un es otra época. Un bandido que que tiene unas cuantas armas y cosas en su caballo. Ya sabes, una banda de gente que viene a caballo. Entran en un pueblo y cuando llegan todos deben asegurarse de que estén bien alimentados y bien cuidados y se deben compartir una cierta cantidad de riqueza. Tienen que darla, de lo contrario harán algo terrible porque están armados. Así que saben justo como el gobierno te cobrarán impuestos por protección. ¿De acuerdo? Ni siquiera los bandidos tomaban el 42%. Claro, se han creado muchos servicios. Los bandidos no creaban ningún servicio, excepto no te disparaban, lo que es un gran servicio. ¿Vivías? Así que al controlar este aspecto de si vives o si mueres, ellos manejaban su propia economía. Así que los bandidos llegaron a este pueblo y el pueblo tenía que alimentarlos, cuidarlos, todo. Luego el jefe de los bandidos estaba sentado ahí, viendo a las mujeres del pueblo ir al río por agua, vio a una mujer joven en particular y dijo: Quiero a esa muchacha. Ellos dijeron: No, 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 ella está casada. Ah, no importa, tráiganla. Entonces fueron por la mujer. Su esposo se había ido, algún negocio afuera. Ella dijo no, hay manera de que vaya con el bandido. Luego, inicialmente, los líderes sociales del pueblo vinieron y dijeron hazlo de lo contrario, él está amenazando con matarnos a todos. Ve, pasa un tiempo con él. Ella dijo de ninguna manera. Si mi marido estuviera aquí, no pasaría este disparate. Ahora que no está aquí, tratan de explotarme, no voy a ir. Luego los líderes políticos, líderes elegidos democráticamente, le dijeron, por favor, hazlo por la gente, hagámoslo por la gente. Ella dice, no. Y el peor trato, naturalmente, viene del clero. El sacerdote, el templo, viene cuando todos los demás fallaron. En convencerla, Él viene y dice. Es decir, toda esta vida es Maya. Todo es ilusión. No importa. Todo ilusión, ya sabes. Que vayas con Él, vuelvas, todo es ilusión. Bueno, si eso es ilusión, que te disparen también es ilusión. No, no, no llega tan lejos. Solo funciona para ti, no para mí. Así que, porque alguien es apoyado por no mandato público, eso también los hace hacer toda clase de cosas chistosas. Pero ahora tienen el respaldo de otro poder que nadie puede ver. De pronto les da derechos de hacer todo tipo de cosas. Así que no estamos en contra de los libros. Los libros han hecho muchas cosas maravillosas por nosotros. Antes de que llegaran estos videos y en línea y todo, eran los libros los que nos llevaban por el mundo. Leamos un libro sobre la Antártica y estábamos casi ahí, si estaba bien escrito, ¿sabes? Hola. Era así. Pasábamos por tantas experiencias como si las viviéramos, solo leyendo un libro. Así que los libros han hecho cosas maravillosas por nosotros. Pero los libros institucionalizados, como los libros de texto, la Constitución y los libros sagrados, ¡wow! Siempre han sido una gran restricción en la conciencia humana. Particularmente, esos libros que no pueden ser enmendados son siempre un problema serio. Lo que sale de ellos nunca sabes, porque pueden hacer lo que sea de ellos. Porque mayormente están escritos con tal ambigüedad. Cualquier cosa puede salir de eso dependiendo del sacerdote. Ese club élite de personas. No, no, no de personas, de hombres. Ese club élite de hombres. Todavía es un dominio de hombres, debes saberlo. Puedes ir hoy en día a un bar lo cual no te era permitido hace un tiempo. Puedes ir a un club de golf, lo cual no te era permitido. Puedes ir al Parlamento o al Senado, lo cual no te era permitido hace un tiempo. Pero todavía este es un club élite de hombres, los sacerdotes. Así que lo que sale de este libro solo depende de su antojo o su intención. Bueno, ya te he contado esto. Te lo dije hace un tiempo, probablemente. Ya sabes, toda familia grande en Tennessee, usualmente las familias grandes en esta región tienen, dependiendo de esto, no es solo en este país, en todos lados es así. Si es una familia rica, usualmente sus libros sagrados son... En la India no los forman con cuero porque están en contra de eso, pero los adornan con oro o algo más y el libro se agranda y agranda, ya sabes. Entró a la casa de alguien en la India, así de grande un Bhagavad Gita, así de grande. Nadie puede sostenerlo en las manos y leerlo. Está en un pedestal. Por supuesto nadie lo lee. Asimismo, ya sabes, otros libros sagrados en diferentes culturas los ponen en pedestales. Porque son tan grandes, ningún ser humano puede sostenerlo en sus manos. Así que el libro creció en la familia. Había un niño. Así que lo pusieron a estudiar en un internado de la costa oeste. Después de un año de estar en el internado, regresó, solo unos siete u ocho años de edad. Acababa de aprender a leer y un poco lo emociona la palabra escrita. Así que cuando regresó por vacaciones, pasaba las páginas de este libro grande que nadie había abierto por mucho tiempo. Y tú sabes, algunas personas tienen este hábito de tomar una hoja o una flor y la ponen dentro del libro, se seca, se diseca y ahí se queda. Termina como un bello trabajo de arte. Una hoja es una obra de arte fantástica de todos modos. Pero tiene que estar en un libro para que la notes. Aquí está en el lugar equivocado. Está en un árbol ese es el lugar equivocado. Tiene que estar en un libro, porque ahí es donde pones atención. Incluso ves al amanecer y el atardecer en tu teléfono, lo sé. Así que pasaba las hojas de este libro y había una hoja, una hoja seca que pudo haber estado ahí por mucho tiempo y se cayó. Él miró esto. Y gritó: Mami, mami, ven aquí, mira lo que encontré. La mamá preguntó: ¿Qué encontraste, hijo mío? Solo ven y mira. Su mamá, un poco alarmada, vino corriendo a ver qué era. Ella dijo: ¿Qué? Él señaló la hoja y dijo: Los calzoncillos de Adán. ¿Ves lo que sale de un libro? Es cosa tuya. ¿De acuerdo? Así que una cosa importante de hacer es, cualquier libro o debe permitir enmiendas o al menos debe permitir críticas. Una de estas cosas, tal vez lo escribió un gran sabio o un mensajero o un hijo o él mismo. Así que no queremos enmendarlo. Tú perdiste el derecho de enmendarlo. Está bien. Pero al menos debe estar abierto a discusión, debate. No simplemente criticarlo por algo. Mira, una pregunta. Todos deben entender esto en el mundo. Desafortunadamente, toda la gente equivocada está haciendo preguntas. Cuando digo gente equivocada, la gente pregunta para probar un punto. La gente pregunta para probar que son más listos que tú. Ese no es el propósito de una pregunta. Una pregunta debes refinar tu pregunta de tal manera para cuando terminemos con esta pregunta, tu entendimiento, tu experiencia, tu realización de esta vida debe ser un poco más profundos. La pregunta es una herramienta para ir más profundo, pero la mayoría de la gente usa la pregunta para vencer a alguien. Esto debe eliminarse porque una pregunta es una herramienta fantástica para ir más profundo, ya sea haciéndome la pregunta a mí mismo o a ti o a alguien más, debe ser siempre una herramienta, debe mantenerse como una herramienta impecable para ir más profundo y llevar el entendimiento y la realización humana a una posibilidad más profunda. Desafortunadamente las preguntas son usadas para aplastar a alguien, porque esto empezó desde la escuela, la maestra hizo una pregunta, no para profundizar tu entendimiento, para exponer tu ignorancia. Así que debe estar por lo menos abierto a debate, discusión y preguntas. No simplemente crítica salvaje, no ridiculizando algo, no. Ni siquiera cuestionando el contexto fundamental en el que ese libro particular pudo haber sido transcrito. Pero el contenido debe estar abierto a discusión. No solo para un segmento privilegiado, para todos. Afortunadamente mayormente en la cultura india esto ha estado abierto, cualquiera puede preguntar, cualquiera puede debatir, incluso cuando él mismo vino, ahí tampoco pudo escapar de las preguntas, cientos de preguntas a todos ellos. Pero esto se ha suprimido en muchas partes, porque hablo de esto, porque en un tiempo como este, cuando la pandemia prevalece, Tantas personas están ocupadas en sus propias agendas de mejorar su propio poder en el mundo. Los políticos, los religiosos, todo tipo de personas. Este es el momento para todos nosotros, cuando la mortalidad te mira la cara. Al menos entonces debes ser sincero sobre lo que haces. Es muy importante. Al menos entonces, si no lo pudiste hacer toda tu vida porque estabas compitiendo con alguien, al menos entonces, porque la muerte es un lugar donde no quieres competir con nadie. ¿Hola? ¿No quieres llegar ahí antes que alguien? ¿Hola? ¿Quieres ser la última persona en salir? Sí que cuando se trata de la mortalidad, debemos entender que competir es algo malo. No debemos entrar en carreras. Estoy hablando de carreras, no de racismo, porque estos días, estos días es peligroso si quiero usar la palabra. Así que en un tiempo como este, de verdad tengo la esperanza ahora que la OMS está diciendo 24 meses. 24 meses de sadhana. De estar callado, mantener tu boca cerrada, cubierta para que ya no te veas hermoso, no te veas más lindo que alguien más, solo te ves como un tapabocas. De acuerdo, puedes tener un tapabocas mejor diseñado que alguien más, pero incluso si tienes realmente un, ya sabes, en la India, en la India ha salido toda clase de tapabocas de diseñador, con brocados de oro y todo. Pero la, la mejor cosa sobre it, esto no es way, nadie sabe quién está bien. detrás. Así que no importa. Haces algo hermoso, eso es maravilloso. Eso lo hará placentero para los ojos de otros, pero no te mejora. Lo cual es una cosa buena, ¿sabes? Así que este es un muy buen momento para realmente ver esto. Hacer el mundo de tal manera que la inteligencia y la conciencia humana den forma a la naturaleza de nuestras sociedades y civilización. Este es el tiempo de hacerlo. Este es un muy buen momento para hacerlo. Así que hasta dónde podemos, no sabemos. Pero sin duda, podemos sembrarlo un poco más fuerte porque la temporada es la correcta. Ahora, esto puede verse... Si tú la gente piensa de cierta manera, pueden pensar que cuando hemos perdido nuestro trabajo, cuando hemos cerrado nuestro negocio, cuando estamos luchando por nuestro pan, este hombre está hablando de todo esto. Debemos entender esto, cuando comíamos bien también, la mayoría de la gente no era feliz. Hay más personas en este mundo que tienen comida para comer y son miserables, que los que no tienen comida para comer y son miserables. Que hay más personas en este mundo que son saludables y miserables que las que no son saludables y miserables. Al menos los que no tienen comida para comer y no tienen salud tienen una buena razón para ser infelices. Los demás no tienen ninguna razón, solo que se convierten en expertos. ¿Cómo causarme miseria a mí mismo? Se ha desarrollado una maestría tan inmensa que, ya sabes, sucede así. Así que tienes que evolucionar con estrategia. Cuando digo estrategia, sucedió esto. Un niño pequeño estaba sentado en el andén. Vio a otro niño con un perro con una cuerda y llevaba al perro. Vio haber atrapado a un cachorro callejero y lo llevaba a casa. El niño lo miró y le dijo: ¿Puedo jugar con tu perro? Está bien, no es pues mi perro, lo acabo de atrapar. Juguemos, ellos jugaron. Entonces el niño se puso muy malhumorado, muy melancólico. Dijo, incluso yo quiero llevar un perro a casa, pero mis padres nunca lo permitirán. Cada vez que les pregunto, dicen que no. El otro niño dijo, esa no es la manera de hacerlo, se necesita una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Así que el otro niño dijo: Solo empieza a armar un escándalo en casa porque quieres un hermanito. Créeme, te conseguirán un perro. Así que ahora mismo, no necesitamos una estrategia como esta porque el virus. Cuando te das cuenta de que eres mortal, entonces también empezarás, ya sabes, porque mortal simplemente significa, hay una cantidad limitada de tiempo. ¿Qué significa una cantidad ilimitada de riqueza para un hombre que tiene una cantidad limitada de tiempo? Creo que al menos llegará a esta comprensión. Confío en que la inteligencia humana, aunque ha sido subyugada en gran medida a estos tres libros, libro de texto, constitución y libros sagrados, a pesar de eso, hay chispas de inteligencia trabajando. Cuando le pones una pistola en la cabeza a alguien, creo que el conocimiento de los libros de texto, los derechos constitucionales y la invitación al cielo, todo se olvida, solo quieres vivir. Así que creo que cuando la mortalidad se cuelga frente a tu cara, la inteligencia funciona, más allá de la tiranía de varios tipos de condicionamientos que ocurren en la sociedad. Así que este es un momento en que la inteligencia humana está empezando a pensar y a trabajar. ¿De qué se trata todo esto? Así que no tenemos que hacer ninguna estrategia. Naturalmente, el virus ha jugado una estrategia. Tal vez es la naturaleza la que ha jugado una estrategia. Tal vez a los creyentes les gustaría decir que es la estrategia de Dios. No importa, es una situación. Cada situación que surge, cuando sale el sol, podemos usar eso de una manera, cuando se pone podemos usarlo de otra manera, sale la luna de otra manera, luna llena de una manera, no hay luna de otra manera. Cualquiera que sea la situación, hay algo en ella. Eso si tienes una inteligencia que funciona. Si tu inteligencia se concreta en forma de libro, de texto o de derechos constitucionales, no hablo de los deberes porque nadie habla de los deberes constitucionales. Todos hablan de derechos constitucionales y de dictados sagrados de otros lugares. Cuando te liberes de eso, serás libre de eso en el momento en que te enfrentes a tu naturaleza mortal, una cantidad limitada de tiempo. Una cantidad limitada de tiempo significa que tenemos que manejar esta vida de tal manera. ¿Para qué? Hay dos únicas cosas. ¿Cuán profunda es mi experiencia de vida? ¿Cuán impactante soy en lo que hago? Esto es todo lo que hay con la vida. Simplemente no hay nada más, te lo digo. No puedes comer más. Bueno, puedes, pero tendrá consecuencias. No puedes usar más ropa a la vez. Así que si quieres usar más ropa, debes cambiarte constantemente diez veces al día, lo cual es una gran molestia. Bueno, hay algunas personas que llevan dos kilos de oro alrededor del cuello, todo lo mejor. Les daré cinco kilos de roca en la cabeza si lo desean. Todo lo que tenemos que hacer es llamar a la roca como diamante, diamante mate. No brilla, eso es todo. Mira esto. ¿Puedo dártelo? ¿Hola? ¿Esto vino desde la India o desde aquí? Granito local, creo. Así que podemos cortar un bloque cuadrado y dártelo. Puedes llevarlo en la cabeza. Si, algún, si alguien pregunta, dices que es el diamante más grande del mundo. Oh, vamos, no brilla. No, este es un diamante mate. Todo el mundo querrá un diamante mate. Así que es hora de entender, la vida nos está sucediendo y pasando. Si miras aquí, allá, allá, se habrá ido. Se habrá ido, te lo digo. No necesariamente sucumbiendo al virus. Incluso sin el virus morirás. Solo te informo. Hola. Este es un secreto que la mayoría de la gente no conoce. Creen que solo el maldito virus los matará. No, incluso sin el virus morirás, ¿de acuerdo? Te bendeciremos con una larga vida, pero lo harás. Pero están diciendo, los científicos están diciendo que con el virus puede que evoluciones. Eso parece buena esperanza, buena posibilidad. Porque es gratis. ¿Sabes? Es gratis. Así que desde que el doctor con el que hablé me dijo esto, me he estado preguntando, ¿debería ir a infectarme? Porque no quiero perderme la evolución. Supongamos que me va a hacer crecer un cuerno o cola. No es despectivo, la cola no es buena. No sé, tal vez una mano extra. Dos brazos que salgan de los hombros. Supongamos que uno sale de mi cabeza, debe ser una mano inteligente. Hola, ¿conoces la mano de Maradona? Hola, la mano de Dios hizo algunas cosas milagrosas, ¿de acuerdo? Pero es gratis. Esto sucedió. Una de las cadenas de tiendas de alimentos en Estados Unidos anunció papas fritas sin grasa para otras partes del mundo que no lo entienden. El 30% de la dieta de Estados Unidos es de papas fritas. No ahora las cosas están cambiando, se están convirtiendo en ensaladas y cosas con cierto número de personas, pero principalmente papas fritas. Podemos vivir sin cualquier cosa, pero no podemos vivir sin papas fritas. Se culpa a los franceses por esto. Pero más tarde alguien lo renombró como papas fritas de la libertad. Es nuestro derecho. Comer comida frita y hacer lo que queramos con nosotros mismos. Sí, es una libertad. Así que se anunciaron las papas gratis sin grasa. Un hombre joven que es muy consciente de su salud fue a comer sin grasa las papas sin grasa porque amamos las papas. El problema es la grasa. Luego friaron eso de la forma regular y pusieron las papas. Estaban escurriendo en grasa. Así que miró esto y dijo: ¿Qué es esto? Dijeron que era gratis de grasa. Estás curriendo grasa así. Entonces, el hombre dijo: Mira, solo estamos cobrando por la papa. La grasa es gratis. Por favor, creo que hay algunas preguntas. Esta pregunta es de José. He hecho ingeniería interior en línea y vivo en Sudamérica. He estado deseando con impaciencia ser iniciado en Shambhavi y pensé que la iniciación me sería negada, ya que no puedo permitirme el viaje, ya que pensaba que la iniciación solo podía hacerse en persona. La semana pasada mencionaste que podrías incluso iniciarnos en línea. Esto me llenó de alegría, igual que a muchas personas que lo han estado anhelando. Tener esta oportunidad ahora, independientemente de donde estén. Pero puedo preguntar, ¿qué ha cambiado? Y lo más importante, ¿cómo puedo asegurarme de recibir esto tan poderosamente como lo haría en persona? No quiero perdérmelo. Bueno, nada ha cambiado, José. Y de cualquier manera, no estamos iniciando en línea. No existe tal cosa como la iniciación fuera de línea y la iniciación en línea. El proceso de iniciación, en particular para Shambhavi, es más como una consagración de una forma humana. O si queremos ponerlo en términos más mecánicos, has oído hablar, hoy en día muchos motores ya no son de inducción, pero la mayoría de los motores eléctricos son de inducción. Eso significa, hay un proceso de inducción, aunque hay electricidad, aunque hay un mecanismo, aún así no funciona a menos que ocurra la inducción. Así que esto es como una inducción. ¿Esto ocurre fuera de línea o en línea? No hay tal cosa. Como he dicho repetidamente, muchas veces probablemente, he iniciado a más gente que nunca he visto en mi vida, que gente a la que he visto. Esto no significa que los haya iniciado en línea. Esto sucedió mucho antes de que llegara a Internet. Esto ha estado sucediendo desde siempre. Lo importante es solo esto: el programa entero, los programas físicos que hemos estado llevando a cabo, o ahora los programas en línea que estamos llevando a cabo, en esencia se trata de golpear tu puerta. ¿Qué cantidad de golpes necesitas en la cabeza? Es diferente de una persona a otra. Hubo un tiempo en que nuestras iniciaciones tenían una preparación larga. Hacíamos un programa de 13 días para preparar a la gente, para ser iniciada, porque ese era un tipo diferente de iniciación que ahora sucede como un programa secundario, en la forma de shunya. En esa época el programa básico era shunya, así que necesitamos 13 o 14 días. Sin eso no podíamos hacerlo porque necesitábamos ese nivel de apertura. Y también la abundancia de la naturaleza viene a ti incluso si no estás dispuesto. Pero las dimensiones más sutiles de la vida vienen a ti solo cuando estás dispuesto. Incluso si estás ahí, no lo experimentarás. ¿Ves ahora mismo? Hay lluvia para mí. ¿Tú? Tú no la tienes. Así que todos los programas, veámoslo de esta manera, todos los programas son solo un golpe en la puerta. Cuando nosotros. Mira, si queremos que abras la puerta principal. Toc, toc, toc. Pero algunos de ustedes miran por el agujero y dicen: ¿Quién es? No, soy Sadhguru. ¿Qué quieres? No, ni siquiera quiero entrar en tu casa, pero solo abre la puerta. Tú solo abres la puerta y me iré. No. ¿Quién es este tipo que dice que abra la puerta? ¿Qué quieres? No, no quiero nada. Entonces eres realmente peligroso. ¿No quieres nada? Cuando estuve en el Líbano, tal vez la mayoría, tal vez los libaneses lo sepan, pero otros no lo sabrán. Hay una reina en el Líbano. Bueno, no es autoridad. Política ni, política ni ningún tipo de autoridad, pero hay un pequeño palacio y la reina, y hay un social estatus social asociado a la reina. Así que me invitaron in a almorzar a a allí a con un montón, montón de gente prominent prominente London, del en Líbano en el almuerzo y fui allí a hablar y comer. Cuando fui allí, conocí a un tipo interesante que es un verdadero hombre de sociedad, el señor Bunbury. ¿Sabes quién es Bone Burning? No, 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 está bien. Entonces nos pusimos a conversar, después de que yo hablara y luego comiera y luego, ya sabes, las conversaciones individuales que suceden aquí y allá. Así que este tipo era un tipo interesante, estuvimos hablando y luego dijo, mira, Sadhguru, el problema contigo es, tú no quieres dinero. Si dices, yo quiero, he venido aquí para hacer dinero, confiaremos en ti. En el momento en que dices, no quiero dinero, entonces sospechamos de ti. Somos muy directos. Si dices, he venido aquí a hacer dinero, lo entendemos porque tú y yo iguales. Dices de repente que no quieres dinero, entonces, ¿qué es lo que quieres? Bueno, quizás yo no necesito nada, eso es aún peor. Siempre hemos sospechado de la gente que no quiere nada porque traen otra dimensión y nos darán problemas. Me pareció muy interesante porque es cierto. Ya sabes, recuerdas, la introducción a ingeniería interior. La introducción es gratis. Nunca entendiste que te costará la vida. También me costó la vida. <laughs> Así que es gratis. Significa que hay muchas cosas en eso. Necesitas entender esto. Esta es la naturaleza de las dimensiones más allá, de lo físico. En lo físico todo es transaccional. Tú das esto, yo doy eso. Tú tomas esto, yo tomo eso. Es un mundo de dar y tomar que tiene su utilidad, que tiene sus propios placeres y belleza, pero el mundo transaccional es una cosa, el mundo transformacional es de una naturaleza diferente. Así que, ¿qué es la iniciación? Es una transmisión. Para la transmisión, en realidad no necesitas ninguna comprensión, porque hoy en día has pasado por esta escuela y has leído el libro de texto, por eso... Tienes esta idea, a menos que entienda algo, no puedo hacerlo. Eso significa nunca harás nada significativo en tu vida. Nunca jamás. Porque lo que entiendes, la misma palabra entender, significa siempre es menos que tú, ¿no es así? No puedes entender algo que está más allá de ti, pero puedes experimentar lo que está más allá de ti. Ahora mismo puedes experimentar la luz del sol. Está más allá de ti, ¿no es así? ¿Puedes encenderla, apagarla? Está más allá de ti, pero puedes experimentarla. Esta vida está más allá de ti, pero puedes experimentarla. Así que si estás en esta mentalidad, si no lo entiendo, no lo haré. Bueno, solo harás cosas rudimentarias en tu vida. Así que la iniciación es una transmisión. Sin transmisión, no hay transformación. Y la transmisión no es una transacción. Una enseñanza es una transacción. De algún modo es una transacción. Así que los programas por los que has pasado son una especie de transacciones. Te sientes ahí, te hablo, preguntas, te respondo. Y preguntas una vez más, te respondo. Por eso preguntas otra vez, oh, ¿cuánto has preguntado? Muestro tanto entusiasmo al escoger cada pregunta y acertar cada vez. Con pleno entusiasmo, no porque piense que es una gran pregunta, es una pregunta tonta. Pero sé que esa es la forma de abrir tu puerta. Ese es tu código. Debo hacer tuk, 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 tuk. Entonces abrirás la puerta. ¿Quién es? Una voz familiar. Abrirás la puerta. Una voz desconocida. Tal vez sea Dios. Pero no abrirás la puerta. Porque eres de ese tipo. Tenemos programas y programas y más estúpidos programas. Este virus, puff, desaparecieron. Todos los programas desaparecieron. Así que ahora solo estamos esperando que esta constante amenaza de mortalidad, y ya sabes como dijo Alama, una vez que tienes dinero en tu cabeza, no podemos hablar contigo. Espero que el dinero se quede en tu bolsillo, es necesario, pero tal vez se te vaya de la cabeza porque tienes dinero en el banco, pero no puedes viajar a ninguna parte, no puedes gastar en nada. Si Amazon no estuviera allí, te habría realizado mucho antes. Mucho más antes, pero estás comprando y sigues pensando que tu dinero está haciendo la cosa. Si esa sola cosa no estuviera ahí, a estas alturas muchos se habrían realizado, ¿sabes? Así que la realización... Está sucediendo lentamente, estar dispuesto sucede lentamente. A medida que estar dispuesto sucede, golpear la puerta se vuelve menos y menos relevante. La transacción de enseñar y tratar de hacer que estés dispuesto será cada vez menos y menos relevante. Descubrí esto, ya sabes, de una manera muy dura y dolorosa me di cuenta de esto. Cuando fui por primera vez a, a dirigir un programa en una prisión, ahora es obligatorio en el sur de la India, se hacen todas las prisiones. Incluso durante esta pandemia, nuestros profesores están haciendo los programas en línea en las prisiones del sur de la India. Hicimos algunos aquí también en Estados Unidos. Cuando fui allí, me di cuenta. Anuncié un programa de 10 días pensando que haría un programa básico y sencillo, creyendo que, porque la mayoría de la gente en la prisión, muchos de ellos tienen, ya sabes, casi todos son desertores escolares, el 90% de ellos, muchos de ellos nunca han ido a la escuela, el lenguaje, todas estas cuestiones, ¿cuánto pueden entender? Pero cuando fui allí, yo lo que se suponía que tenía que enseñar en 10 días, lo hice en dos días. Entonces, ¿qué hacer? y se bañas pandana en otros dos días y se samyama ahí mismo todos estos programas que ocurren en diferentes etapas para las personas libres que se encarcelan a sí mismas para los encarcelados podía ser todo en pocos días seis siete días todo terminado después de eso solo estuvimos juntos disfrutando de la compañía mutua de una atmósfera absolutamente alegre y fantástica en diez días todos los programas se terminaron en poco tiempo porque no hubo que golpear la puerta. El único problema en la prisión es que la puerta no está abierta. Alguien más la ha cerrado. En casa tú la has cerrado así que no te das cuenta. En tu corazón la has cerrado así que no te das cuenta. En tu mente la has cerrado así que no te das cuenta. Cerrado, no te das cuenta. Cuando alguien más te ha cerrado la puerta. Lo único que quieres es que la puerta se abra. Sí o no. Lo único que quieres en tu vida es una puerta abierta. Esto es lo que me di cuenta con los prisioneros, los convictos. Ellos, si miras las cosas que han hecho, las cosas terribles que han hecho, pero se convirtieron en un material espiritual tan fantástico para transmisión, ¡boom! Simplemente se hizo así. Incluso ahora. Nos escriben, escriben poesía, programas que se han estado haciendo por más de 20 años en las prisiones. Muchos de ellos están allí de por vida. En la India, por desgracia, hay mucha gente que está sentada en el corredor de la muerte y esperan por más de 10, 15 años. Sus vidas se han transformado completamente porque abrir la puerta era lo único que querían. Ahora tú eres muy cauteloso para abrir la puerta. Como la mortalidad golpea desde, no desde afuera, sino desde adentro, ahora abrir la puerta se convierte en algo natural. Así que esto es una parte de ello. Otra parte es la parte preparatoria. La preparación es: una cosa es a nivel del cuerpo, que nuestros maestros, nuestros ishangas, lo harán en línea con grupos pequeños de personas, tomando mucho más tiempo. Lo que se hacía en unas tres o cuatro horas se hará de una forma mucho más elaborada para asegurar que las prácticas, las prácticas preparatorias, se comprendan. Y golpear, te golpearemos más de lo que golpeábamos cuando estábamos en mi presencia física. Mira, incluso cuando me sentaba contigo. Hola, la cámara me capta la mano. Mensajes secretos que van y vienen. Pillado. No, no uses el teléfono. No mires aquí, no mires allá. Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Quédate aquí. No, Sadhguru, solo escribo tus palabras. Lo estoy poniendo en mi teléfono. No no, 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 no. No se trata de eso. Solo debes estar aquí. No importa que no entiendas nada. Solo quédate conmigo. Te dijimos esto y pensaste que es esta tontería. Quiere que le mire la cara todo el tiempo. ¿Quién se cree que es? Hemos pasado por todas estas cosas, todo tipo de obscenidades por las que tiene que pasar un guru. Porque cualquier cosa que hagas, la forma en que funciona, tiene su propia idea, pero está bien. Está bien porque ha funcionado. Está bien porque ha funcionado, de lo contrario, no está bien. Así que ahora, golpear la puerta, lo estamos haciendo de una manera diferente, una manera más elaborada, para asegurar. Mira, incluso cuando estabas en un grupo, teníamos que hacer tantas cosas. Los voluntarios tienen que evitarte un problema urinario endémico. Hola, ¿quieres orinar cada cinco minutos? Sí, ¿no sabes esto? Para mantener tu atención hay que hacer tantas cosas. Ahora que hacemos este paso preparatorio, reduciremos el tiempo de transmisión. Incluso en vivo el tiempo de transmisión es limitado. Hacemos todo el drama para que tus puertas se abran. Ahora, si no abres tus puertas, lo más probable es que de todos modos no vengas a la iniciación, ¿de acuerdo? Eso es algo bueno. No tenemos el problema de echarte. No tenemos el problema de que hayas venido. Para un programa de cinco o seis horas, alguien llega dos horas tarde y creen que es su derecho, su derecho constitucional, entrar en el lugar. Enfrentamos esta gran discusión, a veces llamamos a las fuerzas del orden para que se ocupen de ellos. Todos estos problemas se han ido. Si no te interesa, no estás ahí, eso es todo. Por mí está bien, si no estás allí es tu problema. Así que si estás allí, Estamos comprimiendo este tiempo de tal manera que tu tiempo de concentración, de concentración intensa, es solo de tres a cuatro horas en todo el programa. Las otras cosas también las debes aprender, porque las otras cosas son como pasar de clase a clase en el colegio, porque si no sabes esas cosas no te dejarán pasar al siguiente año. Así que los profesores se asegurarán de que conozcas bien los pasos preparatorios. La parte de iniciación, de todos modos, será solo de 20-30 minutos. Pero la sesión puede durar tres o cuatro horas. Estamos viendo en cuanto a tecnología, todavía estamos explorando varios métodos con los cuales cada 100 participantes podrían ser monitoreados por un voluntario dedicado, viendo que todos ellos estén enfocados. Hay algunos temas que hablar con ellos. Mantente enfocado, mantente enfocado, no vayas al baño ahora. Debes ver las cosas increíbles. Después de pasar por siete días de programa, les hemos estado diciendo continuamente, mira, todo este circo es solo para iniciarte. Justo cuando la iniciación está sucediendo, simplemente alguien se levanta. ¿Qué? Algún voluntario lo detiene. ¿Qué? ¿Quiero ir al baño? Bueno, hace un momento fuiste y volviste. No quiero ir una vez más. Esto se llama karma. ¿Por qué? Adentro te dominan tus compulsiones, no tenemos que pasar por estas obscenidades. Si vas al baño, vas. Está bien. Solo que no la tendrás. Eso depende de ti. Si esa es tu elección, está bien para mí. Así que la apertura, para crear la apertura necesaria de la puerta, estamos haciendo muchas cosas. Si te sientas ahí, ahora que estás en Perú, ¿dónde es? Perú. Ahora que estás en Perú y estás sediento, no eres un problema. Estoy seguro de que vendrás y te sentarás allí diez minutos antes que yo, esperando. Si eres así, no eres un problema. No te estoy iniciando en línea, solo te estoy iniciando individualmente como persona, que es como siempre se hace. No hay nada fuera de línea o en línea. La iniciación es una transmisión directa. Sucederá de esa manera. Y será tan efectiva como siempre. Lo único es, tu familia, tus mascotas, tus hijos, esposo, esposa, deben quedarse afuera. Estás absolutamente allí con el proceso. Nos aseguraremos de que funcione maravillosamente bien, sin que el de al lado grite, te caiga encima, algo más ocurre en la clase masiva. Todos esos problemas desaparecerán. Estás solo como debería haber sido. En realidad esta es la condición ideal. Si estás absolutamente abierto, de hecho es una condición mucho mejor que en un grupo de 5.000 personas, 5 o 10.000 10 personas. En 5 o 10.000 personas hay muchos problemas que son difíciles de manejar. Ahora creo que estos son tiempos mejores en ese sentido. Estás sentado solo, estás sediento. Si no estás en el baño, está bien. Funcionará maravillosamente bien. Creo que lo dejaremos aquí. Nos hemos pasado de tiempo. Así que... Una, una cosa es, nos estamos preparando para Sadhguru en exclusiva a partir del 23 de septiembre. Así que estamos pensando en varias cosas y una cosa importante es, nunca hemos hecho esto en Norteamérica, en América del Norte. Así que vamos a hacer algo con América del Norte en las próximas semanas. Interesados, esto no es algo en lo que todo el mundo pueda participar, porque queremos queremos sacar algo material, contenido relacionado con Norteamérica en términos de sus tradiciones y su espiritualidad, su ocultismo, su historia. Con base en esto, haremos algo. Así que Estamos solo explorando cómo podrías participar en esto en línea. La participación fuera de línea no será posible. La participación en línea, ¿cómo podría ser? Estamos explorando estas posibilidades. Con suerte podremos facilitar esto porque estaremos en movimiento. Y en este movimiento no estamos seguros de cuánta tecnología podremos llevar. Pero creo que se puede hacer algo. Esperamos tenerte allí. Muchas gracias. Namaskaram. योगयोगयोगेश्वराय भूतश्वराय कालकालकालराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भ शम्भो महाधे